qué maravilloso mundo. Bueno, muy bien. Pues antes de iniciar, quiero agradecer la presencia, como dijo Luis, del doctor Celso Montiel, que él es el representante personal del señor gobernador de Jorge Aristóteles, que vino aquí a dar fe de esta entrega de mochilas, y agradecerle a los directores de las diferentes escuelas que están aquí presentes, a los maestros, y muy en especial a los alumnos, a los niños que vienen con todas las buenas ganas de tener un año exitoso. Y decirles que el gobierno municipal de Jocotepec, ya por segunda vez, por segundo año, invertimos en la educación. Que la educación es lo más importante que tenemos. Para salir adelante como país, tenemos que tener a gente, a niños mejores preparados. Por eso, antes de entregarles las mochilas, la verdad quiero pedirles que le echen muchas ganas a la escuela.
porque solamente estando preparados van a tener un futuro más exitoso. Quiero que de aquí salga el próximo gobernador de Jalisco, la próxima gobernadora. ¿Quién quiere ser doctor cuando sea grande? Levante la mano. Bueno, ¿quién quiere ser maestro? Ah, muy bien. Y fue un monto de más de 1,5 millones de pesos, pero es la mejor inversión que podemos hacer. Que vaya directamente a ustedes, a la gente, que es el futuro y el presente de México. Pues muchas gracias. Las mochilas con los útiles. Queremos invitar también a quienes ya recibieron sus mochilas para que puedan pasar por una paleta. Adelante, adelante, hacemos la entrega en este momento de los preescolares. Agradecemos a todos los directores y maestros por el apoyo que están brindando en este momento para el control de todo el alumnado. Aún seguimos en la entrega de preescolar y continuamos con primarias. Tengan paciencia, les pedimos la mayor paciencia a todos los alumnos, maestros, directivos para hacer la entrega. Sus mochilas, recordarles que tenemos paletas de hielo al costado derecho de esta carpa central, al final de la plaza principal. Repito.